Pedro había fallado a Jesús y se sentía muy mal consigo mismo. Tenía el alma destrozado porque había fallado al que un día él dijo: yo nunca te voy a negar, yo nunca te voy a dejar, yo nunca. Un día él había hecho una promesa y se sentía mal porque había roto esa promesa. Pero a pesar de todo eso, Jesús fue y lo buscó. Y cuando encontró a Pedro nuevamente en la barca, Jesús le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dice: Señor, tú sabes que yo te amo. Así como tres veces negó Pedro, Jesús también le preguntó tres veces. Y en la tercera vez Jesús le pregunta y le dice: Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? La palabra dice que Pedro cayó de rodillas llorando, diciendo: Señor, tú sabes que yo te amo. Tú lo sabes. Pedro empezó a llorar. Empezó a sentir nuevamente la presencia del Señor. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Hoy el Señor te dice: apacienta mis ovejas. ¿Me amas? Vuelve, levántate en el nombre de Jesús y vuelve nuevamente. Vuelve nuevamente a apacentar esas ovejas. Estaba Pedro nuevamente incorporándose. Es el Señor el que pone la gracia y la misericordia. A pesar de ser pecadores, a pesar de haberle fallado Pedro, Jesús le estaba dando otra oportunidad. Jesús te va a dar una nueva oportunidad a ti que estás ahí. Levántate, levántate. ¿Qué miraste en mí? ¿Qué miraron tus ojos en mí? No soy digno de ti, pues delante de ti está un pecado. ¿Qué miraste en mí? Que miraron tus ojos en mí, si yo no soy digno de ti, pues delante de ti está un pecado. Que miraron tus ojos en mí, si yo no soy digno de ti, pues delante de ti está un pecado. Thank you.
dice: hijo mío, levántate. Levántate, hijo mío. Apacienta mis ovejas. Adoran al Padre esta noche. Levanta tu voz, vamos, díselo, díselo. Miraste mi corazón cuando nadie me amó. Miraste mi corazón cuando nadie me amó. Tú creíste en mí. Nadie me amó. Tú creíste en mí. Cuando nadie me amó. Tú creíste en mí. Cuando todos me daban la espalda. Cuando todos me despreciaban. Cuando todos me humillaban, tú creíste en mí, papá. Miraste mi corazón cuando nadie me amó. Miraste mi corazón cuando nadie me amó. Lo dudes, Él te va a volver a buscar. Él te volverá a buscar. No lo dudes. Él volverá y te preguntará nuevamente: ¿me amas? ¿Me amas? Ahí dile: Señor, a pesar de mis errores, a pesar de mis defectos, pero tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo, Padre. Que miraste en mí. Que miraron tus ojos en mí. Delante de ti.
cuando nadie me amó. Tú creíste en mí cuando nadie me amó. Vamos, solo él ha creído en ti. Por eso viene y te busca. Por eso vuelve a pesar que le has fallado. Él todavía sigue creyendo en ti. Él todavía sigue creyendo en ti y te va a buscar. Jesús viene por ti. Él es el único quien sigue creyendo en ti. Aunque quizás muchos te dan la espalda, pero Él está ahí. Él está ahí, ahí está Jesús. Gracias, Maestro. Gracias, Maestro. Gracias, Jesús. Gracias por creer en mí. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias por amarme. Gracias por buscarme. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios. Gracias. Gracias, Jesús.